Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Mirada Cultural. Gracias a la Corporación Cultural de Ancud, su presidente, don Carlos Gómez Miranda, y a este maravilloso canal, Canal del Sur. Y me encuentro hoy con don Cristian Neira, inspector general de la Escuela Anexa. Buenas tardes, don Cristian, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido a nuestra casa. Acá un emblemático colegio de nuestra ciudad con más de 80 años sirviendo a la educación pública de nuestra comuna. Y con mucho que contarle a los televidentes que nos ven desde Chillán a Coyhaique, mucho chilote en Coyhaique que recuerda a la Escuela Anexa, que van a ver parte de los pasillos para su recuerdo. Cuénteme, don Cristian, respecto a el área deportiva que está realizando la Escuela Anexa y qué cursos abarca. En estos momentos, después de la pandemia, empezamos a retomar poco a poco, de acuerdo a las medidas sanitarias, en las posibilidades que nos daba. Y afortunadamente, durante este año hemos tenido varios logros deportivos con nuestros pequeños, tanto en fútbol como en básquetbol, ¿ya? Talleres que están a cargo del profesor Pablo Álvarez, donde incorporamos a niños desde tercero básico hasta octavo básico, en las diferentes disciplinas. Y recién, la semana recién pasada, nuestros niños y niñas lograron disputar la final provincial. ¿Ya? ¡Mire! Un día frío, de lluvia, con mucho granizo, pero los niños se pusieron la camiseta y salieron a la cancha y obtuvieron el tercer lugar provincial. Así que un excelente logro de nuestros pequeños y también de su profesor guía, que es don Pablo Álvarez, y el asistente, que es don Erwin Millado, su asistente técnico. Acá, ¿qué cursos abarcan? Nosotros partimos desde los 4 años con pre-básica, el pre-kinder, y hasta octavo básico, ¿no? Los dos niveles, nivel de pre-básica y nivel de básica. En el área deportiva, ¿cuáles son el fuerte que tienen acá? El fuerte es el fútbol y el básquetbol, ¿no? Este año, como recién le decía, también incorporamos a la rama femenina de fútbol. Es algo nuevo, las niñas están muy motivadas y como le digo, obtuvimos grandes logros. Considerando el poco entrenamiento, el poco tiempo que había de preparar a los niños con todo el tema de pandemia, tuvimos 2 años con el colegio prácticamente cerrado y con actividades telemáticas, pero logramos este año grandes satisfacciones con nuestros pequeños. Debo confesar que como alumna también tuve profesores como así. Y acá fue muy grato recibir, llegar y que ustedes nos recibieran con tanta amabilidad, súper cálido, y también son así con los alumnos. Pero la época de uno, o sea, no tan atrás, hace poquito, los profesores eran como... Pero acá me gustó mucho, son como una familia, los veo yo. Una gran familia, la gran familia de la Escuela Anexa, ¿ya? En la cual lo integramos 35 profesores y alrededor de 20 asistentes de la educación, más nuestro elemento principal, que son nuestros niños, ¿ya? Alrededor de 350 estudiantes en este minuto en nuestra Escuela Anexa. ¿La Escuela Anexa es municipal? Municipal, dependiente de la Corporación Municipal de Educación. Ya, y... en el ámbito del deporte, ¿reciben ayuda o solamente ustedes se han dedicado con el tema? Por ejemplo, ¿tienen que tener los balones, tienen que tener el uniforme, el espacio que está acá, pero están recibiendo ayudas o no? Generalmente funcionamos con recursos de la ley SEP, que son los que se llevan para adquirir elementos deportivos y también indumentaria deportiva. Este año también recibimos de parte del municipio un juego de camisetas, así que agradecer también al municipio ese aporte para que nuestros niños estén bien presentados en sus actividades que desarrollaron tiempo atrás. Para las personas que no entendemos, ¿qué fue la sigla que me dijo? Ley SEP, la Subvención Escolar Preferencial. Es una subvención que entrega el Ministerio de Educación a todos los colegios del país, que es anexa a la subvención regular. Don Cristian, ¿hay algún tope para que los niños puedan ingresar a los talleres deportivos? No, solamente las ganas de los estudiantes y las autorizaciones de los padres. Ya, seamos honestos, nos están viendo en todos lados. Por ejemplo, si yo fuera alumna y tengo 3 promedios rojos, es como, mire, usted me sube el promedio y ingresa.
o no hay diferencia? No necesariamente. Las actividades o talleres extraescolares son para que los niños también puedan crecer en otras áreas, no solamente en el aspecto educacional, sino que en el área artística, en el área deportiva, también fortalecer y fomentar eso. Ya, ¿y a ustedes qué los motivó para llegar a esto? Desde antaño el colegio siempre se ha destacado por tener diferentes talleres, tanto el folclore, el deporte, participar en las distintas actividades, tanto comunales como provinciales y en algunas épocas también a nivel nacional. Es buenísimo porque, bueno, nosotros tenemos de una edad, 30 y tantos años más o menos los dos, y claro, la época de uno era solamente el ramo de educación física, no habían talleres. Nada. Uno tenía que ir fuera para optar algún taller de gimnasia rítmica, de lo que sea, pero que en un colegio como la Nexa, un colegio municipal bonito, con grandes profesionales, que estoy mirando detrás de cámara, es bonito la oportunidad que le están dando a los niños. No, afortunadamente, como te digo, nuestro sello involucra todas estas áreas, ¿no? Sí. Tanto el área académica como también las áreas artísticas, que hay que fortalecerlas cotidianamente. Uh-huh. ¿No? Son objetivos transversales que hay que trabajar día a día. Y como inspector general, usted... Me acuerdo al tiro de inspector general. No, ahí uno pretende también ser lo más ameno con nuestros estudiantes. Antiguamente el inspector general su nombre lo dice, el general del colegio. Ahora ya no tiene. Hay otra mirada del inspector general. Sí. Bueno, los tiempos han cambiado. Como dije anteriormente, en el principio de la entrevista, al llegar acá se notó el tiro, el cariño, la amabilidad a ustedes y la vocación, porque se nota. O sea, súper cariñoso, súper atento. Claro, el inspector general antiguamente era como... ¡Ay, no, qué miedo! Al inspector general al tiro, castiga. Es que es como lo que tiene uno cuando estudió, en realidad. Don Cristian, yo quiero darle las gracias por haber estado en la entrevista el día de hoy y seguir con otra colega suya para enterarnos más y se enteren más los televidentes lo que está realizando la Escuela Nexa, que lo encuentro maravilloso. Por los niños, súper bueno, porque estamos en otros tiempos, yo siempre lo digo en la entrevista, donde está la depresión, donde estuvo la pandemia, donde hay estrés, donde está todo junto. O sea, estamos todos con el plan auge. Claro. Entonces, el que se hagan este tipo de actividades ayuda muchísimo a los niños y también a los niños del sector rural, que muy poca oportunidad tienen, y yo siempre resalto eso. Agradecer también a la Corporación Cultural esta oportunidad de poder mostrar nuestra escuela, ¿no? Como usted lo decía, a gran parte del país. Es un canal que en este minuto está cubriendo varias regiones de nuestro país. Un saludo también a los exalumnos que han pasado por esta unidad educativa en los más de 80 años que tenemos. Y también la invitación, estamos en este minuto en un proceso de admisión escolar a nivel nacional que partió la semana pasada y dura hasta la segunda semana de septiembre. Por lo tanto, invitar a quienes quieran ser parte de nuestro proyecto educativo. Reiterar nuestros agradecimientos porque gracias a ustedes también podemos mostrar lo que nosotros hacemos acá en el interior, ¿ya? Uh-huh. Y contarle a nuestro público que la escuela pública también tiene muchos talleres, los rendimientos muchas veces son superiores a los que todos creemos, entonces les reitero, las puertas están abiertas para que puedan conocer si algún apoderado quiere acercarse o si alguien quiere postular. Lo podemos atender, le podemos mostrar nuestro colegio, hacer un recorrido tanto con los padres, con los estudiantes e invitarlos a postular y ser parte de este proyecto educativo. Yo como mamá, yo soy mamá, mi hijo está en la universidad ya, pero si tuviera que matricularlo lo haría acá por el cariño que recibí de parte de los docentes. Don Cristian, ¿cuál es el horario que los papás pueden venir a matricular a sus hijos acá? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente. En este minuto todavía no son las matrículas. ¿Ya? Hay un proceso de admisión que es a nivel nacional, que se hace de forma virtual. Uh-huh. Ya, donde el apoderado tiene que crear un usuario y posteriormente postular a su estudiante al curso o nivel que desee ingresarlo, de acuerdo a la edad también y al nivel que estén cursando. Porque eso es súper interesante para las personas que nos están viendo y quieran que su hijo sea parte de esta escuela educativa, o sea, que usted pueda dar los pasos a seguir y así el apoderado hacerle como más fácil, expedita
la poder inscribir a su hijo acá. O sea, es primero como postular. Nosotros somos punto de admisión. Ya. Lo puedes hacer desde el celular, lo puedes hacer desde un computador. Ya. Pero muchas veces a los papás se les dificulta, ¿sí?, porque es un trámite un poco engorroso y largo. Pero la invitación es que puedan venir acá y nosotros lo ayudamos a postular, ¿no? Qué mejor. Cierto, el inspector general, es otro inspector general. Así que qué mejor. Don Cristian, reitero, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en Mirada Cultural. Gracias a ustedes también. Vamos y regresamos en Mirada Cultural con otra entrevistada. Me encuentro con la señora Sonia Asensio, jefa de la Unidad Técnica Pedagógica. ¿Cómo está, señora Sonia? Hola, muy buenos días y muy bienvenida a nuestra emblemática escuela anexa. Sí, muchos han pasado por acá y de distintas regiones tienen que estarla viendo. Las imágenes del colegio que trae muchos recuerdos. Quiero que nos cuente sobre un taller de música, qué se está realizando acá. Todo sobre extraprogramático. Extraprogramático. Bueno, nosotros este año volvimos a implementar varios talleres, ¿cierto? Por los 2 años de pandemia que estuvimos, obviamente los niños no pudieron desarrollar esa parte, esa área. Entonces, en este minuto tratamos de implementar la mayor cantidad de talleres que nos permita tanto las habilidades de cada uno de los docentes con los que contamos, y si había algún área que no estaba como cubierta, tratamos de buscar monitores, ¿ya? Y como dijo mi colega anterior, esto con platas de la SEP, como le decimos nosotros, ¿ya? Entonces, en este minuto contamos con el taller de folclore, que es un taller que se viene desarrollando del año 90, ¿ya? A cargo de la misma docente, que es la profesora Viviana Cholú, la cual es muy comprometida con su trabajo y hace una maravilla con las niñas. Y o sea, ellos han participado en la comunal, provincial y creo que hasta regional en años anteriores. En este minuto, cierto, está con alrededor de 23 alumnas. Generalmente ella trabajaba de quinto a octavo, pero este año se le sumaron hasta de primero, porque los papás también querían que sus hijos, digamos, esto, hagan algo más que lo que pudieron hacer durante estos 2 años. Así que en este minuto están desarrollando ellas al folclore chileno, digamos, y también latinoamericano. Hace un muy bonito trabajo ahí con los niños durante, como le digo, todos estos años que ella ha permanecido. Eso. Qué maravilla, sí, el tema del folclore. Nosotros vamos a tener la oportunidad de ver un ensayo, sí, en unos minutos más. Encuentro que, o sea, la monitora que realiza estos talleres, se enfocó en el folclore chilote, si no me equivoco, ¿cierto? Chilote y de la zona central. Ella hace un tiempo trabajó mucho la zona central y le ha dado también harto hincapié al latinoamericano. Y fue muy bien recibido por los alumnos. Ah, sí, espectacular. Se ha replicado en muchas partes también y hay video. Hemos hecho hasta intervenciones urbanas, ¿cierto? Una vez nos fuimos a la feria y en otros lugares ahí ha estado siempre presente junto a otros talleres también. Porque no solamente tenemos de folclore, sino que también un taller de baile que lo prepara otra profesora y que es de los ritmos más modernos, digamos. Y ese taller comenzó a mediados del 2017 con un curso específico de la profesora que estaba a cargo, que es la profesora Verónica Navarro, que ella también es emblemática de la escuela, ya que lleva muchos años acá. Ella, a pesar de que tiene algunas complicaciones de salud, ¿cierto? Pero igual esto trata de sacar a sus niñas adelante. En este minuto está con 13 alumnas. También era de segundo ciclo, pero también se le sumaron niñas del primer ciclo, ¿ya? Así que esos son los dos talleres como de baile y danza que estamos desarrollando por ahora. Uh-huh. También contamos con un tercer taller que se empezó a funcionar ahora recién este año y que es con una monitora externa
que es muy novedoso, que es el taller de danzas circulares, ¿ya? Que es como lo explica la profesora que está a cargo, ¿ya? Es como vidas y salud para el alma. Entonces, ella empezó primero en forma voluntaria, después cuando ya tuvimos los recursos CEP, quisimos retribuir su labor. Ella es apoderada también de nuestro colegio y empezó los días lunes a desarrollar su taller con niños del primer ciclo. Y hoy en día está haciendo talleres, el mismo taller, en pre-básica con pre-kinder y kinder. Y también ahora se agregaron los primeros años. Así que estamos muy contentos con ella porque ha sido algo novedoso. Y para la escuela también, porque también nos hace a nosotros, ¿cierto?, como docente una vez al mes, un taller de danza que nos relaja y nos calma un poco la ansiedad. Va a tener que mandarla al canal también. Para allá le daremos. Mándala al canal un día. Sí, y también le cuento de otro taller que ¿ya? es para la prebásica, que es de psicomotricidad. Ya, entonces los niños con estos dos años de pandemia también no se movieron mucho. Entonces los niños que llegaron a primero o segundo, la letra horrible, los movimientos, ¿cierto?, no con mucho ritmo. Entonces la profesora de educación física, que es la profesora Yarela Mancilla, está a cargo de esos talleres y ahí trabaja con los más pequeñitos. Esos pequeñitos también tienen un taller de música, ¿cierto?, que lo hace el profesor de música, don Alejandro Mancilla. No son parientes. Entonces también desde chiquititos, ¿cierto?, para motivarlos por la música y para que también tengan una actividad extra que no sea siempre lo que viene por el currículum. Claro. Bueno, yo, como mencioné anteriormente en la entrevista cuando estaba con don Cristian Neira, en la época de uno, somos todas jóvenes acá. Ah, sí, pues. Uno, por ejemplo, por borrar, imagínense, ese tiempo había borrado ni tiza, ahora te escriben con plumón, a uno le daban como una décima la profesora. Igual que uno tenía que barrer la sala. Ah, sí. Era en esos tiempos hace como 5 años atrás, sí, ¿no? Más que somos jóvenes. Claro. Los niños que están siendo partícipes de estos talleres, ¿tienen algún tipo de regalía? De decir, ¿sabes qué? Que aparte de que el niño estudia, viene a clases, está en un taller, pucha, ese niño se sacrifica, como ustedes como docentes se sacrifica, pucha, igual le vamos a hacer como más fácil las cosas. No, ¿no? Aquí no. Aquí es todo con la misma. Usted debería ser el inspector general mejor, ¿eh? Sí. No, porque los niños lo hacen por gusto y esto es fuera del horario. La gran mayoría son, ¿ya?, fuera del horario de clase, excepto los talleres de prebásica, y que son en el horario de clase. Entonces, es por gusto, es por motivación. Entonces, también encontramos que es injusto si hay un niño que no le gusta ninguna actividad, ya sea artística o deportiva, que no se le valorice eso y que al otro niño que sí le gusta y que tiene aptitudes o a lo mejor no tanto, tenga que premiarse y al otro, claro, porque es su forma de ser. Nosotros respetamos mucho, ¿cierto?, la forma de ser de cada alumno y no presionamos. Entonces sería lo que encontramos nosotros analizando, sí, esto, que sería como injusto para aquel que no le gusta participar en nada o dentro del grupo que está. Entonces por eso es como parejo y sí tienen obviamente el beneficio de poder participar en un acto, claro, de ser premiado como lo deportivo, y que hoy día, mañana en el acto se va a premiar los niños que participaron, ¿cierto? Se les va a destacar. Y ya el hecho de ellos que tengan que salir a participar a otro lado, para ellos, con eso ya están pagados, pues, y regalados. En resumen, la escuela Nexa, ¿con cuántos talleres cuenta? En este minuto está 15, es que ahí están solamente unos pocos, pero por ejemplo nos mencionamos el taller de inglés, ¿ya? Bien. Que es tratar de desarrollar en los niños el habla inglesa, el vocabulario, ¿cierto?, y también la confianza. Taller de arte, dibujo y pintura, que también está funcionando de este año y que también tiene alumnos del segundo ciclo y está a cargo del profesor Cristian Bamonde, que él es el que nos hace toda la escenografía y todo siempre, porque es
capo en eso. ¿Ya? Entonces, y él, de hecho, él postuló un proyecto y consiguió sus recursos. Ya nosotros no le facilitamos porque él solo buscó la instancia para autofinanciar su taller. El taller anterior de inglés, se me olvidó nombrar, que está a cargo del profesor Jaime Ross, igual que el de las danzas circulares, no nombré a la señora Carmen Gloria Cid Barahona, que es ella la que las hace. Y no sé si se me escapa algún taller. El de flauta. El de flauta, que comenzamos también este año, porque llegó el profesor Felipe Tejos, y él tiene habilidad, entonces él tomó a un par de niños de tercero, cuarto y quinto y hizo su taller de flauta. Y todos estos talleres son voluntarios, nada es obligatorio, entonces los niños van con agrado porque no se los imponen. No sé si se me... Ah, el de teatro. Teatro también. Teatro. El teatro también es un taller, igual que folclore, emblemático de años, ha pasado por muchos docentes y monitores y hoy en día está a cargo de la profesora Nancy González, ya que ella los tomó este año. En pandemia obviamente no se hizo nada, entonces lamentablemente le contamos como primicia que ellos iban a presentarse mañana, pero su actriz principal tuvo ahí unas dificultades, entonces por lo tanto mañana no lo vamos a poder ver, pero sí ya lo programamos para hacer funciones para cada curso, ¿cierto? Y ahí ya se van a presentar. Pero quedaron todo listo, está todo preparado, y más adelante igual se viene un festival de teatro comunal donde ahí van a participar. Así que tratamos de abordar todas las áreas posibles para darle, ¿cierto?, lo que cada alumno necesita de acuerdo a sus intereses. Es llamativo, es como poderá, si yo fuera poderá, tener a mi hijo acá, porque tiene un abanico de talleres que son muy importantes y que hace 5 años cuando nosotros estudiábamos no se daba. No, para nada. Entonces es una tremenda oportunidad para los papás, ahora que viene el 2023, que puedan ingresar a este colegio que es emblemático. Sí, correcto. Es un colegio que... tiene más de 80 años de trayectoria con grandes docentes y aparte de la parte artística y deportiva, ¿cierto? Nuestros resultados siempre nos han acompañado y nos han avalado. Entonces, como decía antes igual Cristian, a veces superando algunos colegios particulares de la comuna, que igual son como emblemáticos, pero nosotros trabajamos con un alto índice de vulnerabilidad y aún así tenemos resultados y los colegas son muy comprometidos con su quehacer. Yo aprovecho esta instancia para agradecer a cada uno de mis colegas que estos 2 años, perdonando el término que voy a utilizar, pero se sacaron la mugre trabajando. Mientras a otras grandes esferas, ¿cierto?, nos denostaban demasiado como profesores, pero acá se hizo un gran trabajo y hoy en día el fruto se ve, ¿cierto?, con los primeros y los segundos que están leyendo. Costó, pero se logró porque vamos desfasados también estamos trabajando con objetivos priorizados que son lo mínimo de lo mínimo, entonces trabajar con eso y obtener logros, nosotros estamos muy felices y contentos. Y aprovecho de disculpar también al director que en este minuto no se encuentra, pero anda en un acto, ¿cierto?, del aniversario de ANCUD en la Escuela Pudeto. ¿Cómo se llama el director? Don José Cárcamo Ojeda. José Cárcamo, bueno, estuvimos en este lindo, en la Escuela Anexa, esta linda entrevista, con profesores súper comprometidos. Correcto. Yo debo destacar, y lo digo públicamente, que apenas llegué sentí esa amabilidad, ese cariño de parte de ustedes, y es lo mismo que se refleja con los alumnos. Así que 2023, traigan a sus niños para acá. Todos cordialmente invitados, con furgones, ¿cierto?, de acercamiento, y ahí, ¿cierto?, apoyando a cada uno de nuestros alumnos con un excelente equipo de convivencia que trata de resolver en un minuto todas aquellas situaciones complejas que suceden en cada establecimiento. Claro. Señora Sonia, yo quiero agradecer el día de hoy la entrevista que dio en Mirada Cultural y aprovechar de
ir a ver a estos chiquititos en un ensayo, ¿les parece? Invitamos, ¿cierto?, a que vayan a visitar, a ver el ensayo, grabar y mostrarnos hacia la comunidad y a todas las regiones donde usted dice que están presentes. Sí, ya felicitaciones por su labor también. Muchas gracias, señora Sonia, y reitero, muchas gracias por haber participado hoy día en Mirada Cultural. Muchas gracias igual. Saludos a todos. En el programa Mirada Cultural y nos vemos en un próximo programa de Mirada Cultural.